a las 3 de la mañana nosotros despertamos. Y claro, uno va con mucha gana el primer día, pero fue un golpe muy fuerte. El físico y la mente, yo lo pude. Fueron 180 kilómetros, demasiado técnico, mucha montaña. Donde el kilómetro 150 empecé a tener un agotamiento no físico, sino que mental. Y ya se está viendo el ritmo punta como los van a estar imponiendo. Así que realmente yo creo que vamos a tener que ir con precaución y pensando en Valparaíso. Yo creo que ese es el objetivo final, porque vamos a tener sorpresa todos los días. Sorpresa que van a ir pilotos muy rápido. Y así, y espero yo ser constante. El año pasado, como recuerden, gané 5 etapas, pero quedé tercero, entonces prefiero, como dijo el amigo chileno, estar a la White. A mí me hace mucha ilusión, sobre todo porque he visto todo el trabajo que hay detrás, toda la gente que hay involucrada y la dedicación que tienen la gente de Honda, y es increíble. Y por eso ha sido un buen comienzo y bueno, es una manera de empezar que quería dedicarles y muy contento por eso. Porque nos tiraron a todas las motos, los quad, y bueno, tuvimos que pasar a 40, 50 motos. Más el polvo de Marco que me llevaba adelante toda la etapa y complicó mucho las cosas, se tapaban de polvo los instrumentos, entonces costaba mucho navegar, pero bueno, gracias a la experiencia que tenemos después de tantos años pudimos quedarnos con la etapa a pesar de todos los inconvenientes.